¿Qué pasa, chavales? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al día 11 de julio de 2023. Todos bienvenidos a este nuevo stream madridista, donde ya me veis muy bien acompañado por mi querido amigo Ruleño. ¿Qué pasa, Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, chavales? Muy bien, muy bien, muy contento. Semana clave, como bueno, todas son clave, ¿no? Pero. Todas son pero, clave, pero. Todas son clave, pero cada, cada una más que la anterior, ¿no? Sí, claro. No, hombre, esto ya por una cuestión de tiempo, ¿no? Ya básicamente, porque van pasando los días, van pasando las semanas, y al final, pues, el tema de manido tema de Mbappé, pues, el reloj está ahí, sonando. No voy a decir el, ¿eh? no a decir lo de Tic Tac, pero vamos, sí, sí. Ahí está. Pero bueno, ahí está. Exacto. Vamos a ir saludando al chat que ya va entrando y va saludando. Julis, muy buenas. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? También tenemos desde Chile a ah, J. Montero 82. ¿Qué pasa? A las 8 de la mañana, el tío, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por el apoyo. Eh, bueno, chicos, a ver, eh, evidentemente el menú de degustación madridista que tenemos hoy, salvo que Ruliño me diga otra cosa, porque yo es verdad que, pues bueno, esta mañana he estado haciendo quehaceres míos y a lo mejor está un poco desvirtuado de la realidad ahora. Eh, del timeline, ¿no? De, de lo que tiene que ver con el Real Madrid, pero pero bueno. Ha eh, Ramón un, un vídeo ahora. Ahora mismo. Un vídeo ahora mismo. Bueno, ahora mismo hace cinco minutines, pero sí, o sea, calentito. Recién salido del horno. Donde eh. que Yo no, no, no he visto ni el título, la verdad. Mira, eh, habla de detalles del contrato de Mbappé con el Real Madrid. Pero. O sea, parece juguetón esto, ¿eh? Sí. Esto parece juguetón. Este Ramón video, sabe ¿no? cosas, tío. Ramón bueno, tiene Ramón, que saber cosas. Ramón. Ramón, mira, lo voy a compartir contigo porque ayer en uno de los streams récord, por cierto, de este canal, que fue una auténtica locura lo que vivimos gracias a la radio de Ramón, voy eh, a que confesar que, que, que Ramón me está gustando cómo. A ver si estás de acuerdo, ¿eh, Ruliño? Cómo ¿Para? está llevando el tema este de, de, de la información este verano, ¿no? Yo creo que. La está llevando de una manera más cautelosa el día sí. a día. Creo que los tempos los maneja bien. Y tengo una teoría, que a ver si tú también vas por ahí, de que el tío eh, probablemente sepa más de lo que esté sí. diciendo. Eh, yo, efectivamente, por una cosa que él suele decir muy a menudo, en todos lo, Igual que Rodrigo, eh. Rodrigo también lo dice casualmente. Y los dos uh -huh. son los que yo creo que más. Fin, sí. eh, eh, creo que. Bueno. La cosa es que suelen hablar de que ellos no pueden afirmar o no pueden confirmar. El fichaje, o no pueden. No puede. Pero claro, eh, la forma en la que lo dicen, el, no puedo confirmarlo, o no puedo decirlo. Pero sí. es, me da a entender que saben algo más. Algo más. Saben muchas cosas más sí. que no pueden contar, pero que Que si, si lees entre líneas, mm. pues te das cuenta de que igual Rodrigo haya ha sacado un vídeo uh -huh. y también lo, lo ha dicho. Yo no puedo confirmar que el Real Madrid lo, lo haya fichado por ejemplo, tampoco ha dicho, ha hablado sobre lo de PSG Community, que mm. Max Mioto ha vuelto a hablar ayer, creo. Si sí, no me equivoco. en el AS, ¿no? Estuvo en un stream también sí, o algo. Efe, ah. Efectivamente. Y él, y ahí Rodrigo ha dicho que, que bueno, que, que no es su información, pero que okay. tampo, pero que no puede confirmar tampoco que sea mentira lo que dice Max Mioto. Mm -hmm. Porque al final lo que Max Mioto dice es que todo es una, un teatrillo, ¿no? Es lo que es lo que defiende el de, sí. de PSG Community. A ver, tío, a mí, de esta gente de PSG Community, ya te digo que, que lo que no me cuadra es esto de, la con, de concretar que el 22 de junio se cerró todo, se armó todo y ya eh, tal. Es tener esa información me parece súper privilegiada. O sea, ya el mero hecho de tener la información y, y, y confirmar, confirmar que esté todo hecho ya. Es la hostia, pero confirmar incluso hasta el día y eso. Pero eso, eso es muy parece. curioso, ¿eh? O sea, no no sé si. Al final. Esto. El tiempo nos dirá si es verdad, porque al final. Sí, claro. Eh, dentro de. Yo imagino. Tengo la sensación, igual que lo ha dicho Rodrigo hoy en su vídeo, que no sé si lo has visto. No lo he visto, no lo he visto. No puedo, bueno, ya te digo. Te, hmm. No sé si puedo. O sea, si quieres, te hago spoiler o. Sí, hándmelo, eh, No, que él, él dice que cree, como opinión, que esta semana se va a saber algo. O sea, algo... In, 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 de, entiendo que importante. Importante. Sí. O sea, no, no algo como el PSG quiere vender, porque ya sabemos que el PSG quiere vender. O sea, eso es, es, es un hecho. Pero uh -huh. yo también entiendo que por cómo se están dando las cosas, porque es que yo veo muchas noticias y los plazos, o sea, cada, al PSG le conviene que esto se acabe cuanto antes, porque cuanto más tarde, más barato va a vender en papel. Y os lo quieren vender ya. Teniendo en cuenta, por supuesto, de que estemos hablando de que esto no es ningún eh, teatrillo. Mm, ya te ya. Digo, no lo eh, sé. Una cosa eh, que te iba a decir yo. Eh, tú, yo estaba pensando, eh, de vez en cuando me vienen pensamientos vaperos a mi mente. Sí. Evidentemente, me viene, ya te digo, yo os he dicho a todos vosotros muchas veces que yo duermo pensando en Mbappé. Claro. O sea, eh, sí. no hay noche como madridista que yo no duerma. <laughs> pensando sí, me, en un once igual, con Mbappé, eh. tío. Me pasa igual, ¿eh? Claro. O sea, yo me creo que es muy, muy normal. Bien. O sea, tú, tú en tu tal piensas las cosas, ¿no? Y dices, eh, bueno, pienso en mi día a día, mi, mi mujer, mi, mi vida, mi trabajo, o lo que sea esto, que a veces pienso que mi trabajo y otras veces no, porque soy así de bipolar. Y luego pienso en Mbappé, tío. Y digo, joder, tal, es que me ilusiona tanto y es que con Rodrigo, con Vinicius, sería la mejor delantera del mundo, tal. Eh, te, te digo una cosa. ¿Tú crees que este tío no, no dice, oye, yo voy a intentar exprimir el asunto y seguir después del 31 de julio, que tengo que cobrar el 50% de la fidelidad de este año y decir, cobro 40 kilos por contrato, me los tienen que pagar porque están eh, divididos en dos partes y yo sigo exprimiendo la maquinaria y tal. Yo es que le veo, macho, capaz de eso. Por eso, es que es un tipo que no... Puede, puede ser... Puede ser. O sea, Otra es cosa es que el PSG lo, lo, lo quiera permitir, pero es que el PSG, a no ser que haga cosas ilegales, ilegales. Que, oye, que, que este club es muy capaz de ello, o sea, quiero sí. decir, si tú piensas que un club puede hacer cosas ilegales de, en, en Europa, hostia, el PSG es el candidato número el, uno, sí, probablemente. Sí, sí claro. Sí, sí, sí. Pero a no ser que haga, no sé, algo de una presunta extorsión o cosas así, tuvo un accidente su hermano, el hermano de Mbappé, ¿no? Parece ser, tal, yo que sé, cosas raras, ¿no? Pues como esto cuando pasó lo de Negreira, que fueron al. A la casa de la juez, ¿no? Cosas raras, ¿no? Cosas, Cosas raras. Que, raras. Sí, sí. Cosas sí, el PSG raras, es, ¿no? el número, es el, es el sí. candidato número uno, es el sospechoso número uno. Sospechosos pone, habituales, exacto. Pone la, la careta de Wanted, la, la, el cartel y eso o sea, es el escudo de, del PSG con el que la dice al lado. O, o sí. Kevin Spacey en Sospechosos Habituales en la película. Entonces, sí. eh, el asunto es que, eh, a no ser que le fuercen. Hacer cosas para que salga sí o sí, porque es que el chaval, pues, si no va a tener problemas serios, es que él tiene contrato y puede forzar a cobrar el, los 40 kilos netos bueno, de y Los 40. Y si se que incluso si quiere, se puede. Y él y se la juega, se queda es que, un sea, año más y, y cobra todo y el año siguiente se va gratis. Ahora, yo es lo que te dije la última vez que hablamos. Si estos tíos hicieron la presión que hicieron para hacerle que se quedara, cuando dependía de él total y absolutamente, o sea, sí, podría, haber, una, firmo, sí, pod sí. podría haber firmado en cualquier momento y haber dicho, ah, que me amenazáis, firmo, me voy, ya, estoy fuera. Y estaba fuera. Yo imagino que si, podían, si ejercieron esa presión para hacer que se quedara, ahora que depende incluso más de ellos el decir, oye, pues mira, es que nosotros no queremos que estés, eh, creo que pueden... Capaces. ¿Pueden hacer, esa, pueden hacer esa gestión o esa... Gestión. Sí, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Pero pueden, pueden ejercer esa presión Exacto. para que se vaya. Pueden. No sé, creo, ¿eh? No sé. Eh. Sí. Es, es la sensación que me da. Que yo no, no, ni trabajo en el PSG, ni, ni mucho menos. Pero, no, pues, a ver. Pero viendo, eh... viendo cómo trabajan estos tíos. Claro. además claro. Lo, han, lo han dicho, lo, ha dicho, lo, ha dicho, no, no, lo he visto un tuit de Madrid Zone, no sé quién lo ha dicho, que el PSG iba a hacer todo lo posible para hacer que la vida de Mbappé, si se quedara, o sea, arruinarle la vida. Le, he leído arruinarle la vida, ¿eh? O sea, no no, no sé dónde... Es de Madrid, Zao, el tuit. Lo, lo voy a buscar, de hecho. Lo búscalo, voy a buscar. Búscalo. Oye, tú sabes que esto es algo que está haciendo mucho Fede Monreal cuando va a los directos. Fede está como realizando también. O sea, tú creo que tú puedes poner cosas. Tú, tú aquí puedes... Eh... Poner movidas de, de Twitter, de tal, ¿sabes? Imágenes. ¿Yo? ¿Cómo pongo? Sí, tú puedes, tío, al parecer. Yo no lo sabía, pero Fede Monreal eh, con esto de Melona puede, tío. Tú puedes también. Tú estás dentro pero... ahora. Ah, o sea, mira, de alguna mira. manera. Claro. A ver. No, pues estoy viendo aquí cosas de cross clip, eh, no sé pues viendo Claro, me ¿no? Pues... Prefiero. Si no, lo voy a investigar, pero porque prefiero no tocar ya. nada que no. Sí, a ver si tal, pero. A ver, a ver a si, ver si por vas lo puedes a a el hacer. El claro, sí, claro. O bueno, inventar claro. el directo. No, claro. Pero, pero eh, Fede me, me, me pasó el otro día. Oye, tú pones total, no sé qué, y lo ponía él. Pon esto, pero como. O sea, lo pone él, en realidad. Eh, dice Fer, yo sí que creo que hay una parte de paripé, pero otra que no. Yo creo que. Eh... <laughs> Con eh, todo es quien paga la fiesta y quien queda como ganador. Mira tíos, Pero es que mira, yo... Ganador. Eso es, esa es, es la clave, creo, ¿no? Porque al final todos se quieren sentir ganadores y, y creo que no es un tema tanto de dinero. En el sentido de no bueno, va a ganar el que más dinero. O sea, en el, me refiero. Sí. En, gana, ganador no, Mbappé va, va a ser ganador porque Mbappé quería quedarse y la que todo el mundo sabe que en realidad se quiere ir pero digamos que la imagen pública es yo me quiero yo me quería quedar y me han echado tú crees tú, tú crees que de verdad eh... que la gente ahí, cree ahí, que mira se... hablando de gato encerrado este es nuestro compi bueno, yo creo que es by Fact, es factory no este Bien. que ah, by factory viene... sí, sí qué, vamos, grande yo macho. creo que es él no de Twitter sí, eh, sí, abrazo sí. fuerte en su sí, momento claro. un abrazo de ByFactory. pues eso yo le comenté temas de si quería entrar alguna vez y tal es coleguilla tuyo bueno pues está esta, Ay, esta ventana madridista está abierta eh o si te animas alguna vez yo qué sé eh, sí, viene, claro. ¿no? Ahí está el león. Viene, Vamos a llenar de león. leoncitos esto. Oye, lo del león tú. Eh, yo, ¿Cómo vos? empezó esto del león? Pues tío, esto? es un tío que se llama Club de Fans, creo que es por él, ¿eh? Un tío que se llama Club de Fans de Papi Gaby, CDF, ¿Sí? en Twitter. ¿Oh? Que yo no sé por qué, ¿Ah? no me acuerdo exactamente el día, pero sí. salió, creo que fue un día de estos que empezó a salir la noticia de Mbappé y él puso, sí. viene y pone el GIF del león. Mucho y a partir de... de ahí mucha gente se empezó correa, a... La Sí, 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 sí. Es una tontería, vale. porque al final tendrá que ver un león con el Mbappé. Pero claro, bueno. porque siempre se ha tirado de la tortuga, ¿no? Hablando de, 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 sí. de fauna y tal, siempre eh, sí. todo esto eh, se ha tirado de, de la tortuga, de la tortuguita. Así es, así, así es. Bueno, así aquí es. tenemos Arcos José que dice que yo creo que al final, a la, al final dentro de lo que paga el Madrid, el PSG, le dará la prima de fichaje o algo de la misma Mbappé para que se vaya este verano. Bueno, pero mira, hay, hay, hay una cosa que, que, me, que me llama la atención de esto, y es: sí. ¿desde hace cuánto? O sea, desde hace una semana aproximadamente, Sí. seis días en realidad, que Le Mira habló. Sí. ¿No? O sea, desde que Le Mira habló, sí. me, me parece que han salido. Es que no quiero decir pocas, porque no son pocas, pero el día que Le habló salieron muchas noticias de, 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 to, de muchas cosas, no solo de. O sea, salieron muchas cosas de que Mbappé ha dicho no sé qué, eh, tal, pero del PSG como que siempre sale la misma noticia. Y es, el PSG quiere vender. Siempre sale la misma y sale muchísimas veces. La, ¿La tenía por aquí en Twitter? Bueno, lo que ha ido todo evolucionando en teoría, digo en teoría, que esto lo carga el diablo, en sí. teoría es que ya, como que ya, digamos, el PSG asume, y esto Ramón lo ha dicho, que ya hay una línea de asumir y digerir que realmente lo que se le puede proponer a Faisalamar y a Mbappé es, ya no, oye, te hemos hecho eh, propuestas de Reno que han sido rechazadas, concretamente tres, dijo Ramón, oye, pues ahora vamos a hablar de venta. O sea, ya digamos que la dirección ya es hablar, a ver cómo arreglar la opción de venta, ¿no? O sea, Ramón... Claro, eso, 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 eso lo dijo Ramón, pero claro, yo, hoy clarísimo. por ejemplo, hoy por ejemplo, te manda otra cosa, pero... Hoy me he encontrado un tuit que decía, el PSG quiere vender ya mismo. Pero es que eso ya lo sabemos. O sea, creo que llevo escuchando. Eso La... está muy, muy filtrado. Yo, está llevo, escuchando filtrar, sí. días, eh, sí. llevo escuchando todos los días. Llevo eh, escuchando. Todos los días el PSG quiere vender ya. Pues tío, que pongan un precio. Sí, si eso salió. Eso tú hiciste un comentario ayer en Twitter. Te lo vi en tu, en el timeline, lo vi. Sí, de, eh... que, de que pongan un precio. Ya, tío. Sí, si listo. lo quieren echar, ¿vale? Oye, ¿qué me has enviado esto? ¿Qué me has enviado? Aquí de Le Parisien, ¿no? Uh, sí, de Parisien. Bueno, sí. Esto, vale, vale. Lo, lo, lo de que, quieren, le, que le van a hacer a Mbappé pasarlo mal o a, a arruinar la vida es que, de Mbappé. Es que esto, esto se dice muy normal. Esto que se dice de. Le pueden hacer la vida imposible y tal. A mí me parece acojonante y te voy a decir por qué. Aquí está Madrid. Son. Ah, o sea, está. a mí me parece acojonante porque se, se, se hace como como y todo no o sea es todo como, como muy normal tío o sea estamos hablando de estamos hablando de me parto eh, estamos hablando de cómo se llama esto de de, de de cosas chungas tío que esto no lo hace un club normal tú el madrid se quiere un jugador pues eh, eh, el madrid bueno. le, le va a hacer la vida imposible hazard por ejemplo no ¿Tú, no habías ¿tú algún rumor de que le iba a hacer la vida imposible entonces, es que vamos es que yo no me imagino que hubiera pasado si Hazard hubiera dado el rendimiento que dio en el Madrid en el PSG que le quisieran echar es que imagínate es que imagínate que Hazard dice no, no pero que no me voy ¿eh? es que es que, que no entiendo sería, sería rarísimo sería, es una cosa que solo lolo. pasa en solo pasa en, en, esto en este pasa, club, en el esto, PSG. Esto pasa en el Paris Saint Germain, que tiene unas políticas y unas acciones que distan. Claro, cuando se rumorea, rumorea que, bueno, no se rumorea, que tiene un presunto caso de extorsión, sea que la AIFI, coño, uno puede llegar a pensar así a lo loco, que a lo mejor esta gente es que adopta políticas Hombre. y acciones de tipo relacionadas con la extorsión. ¿Sabes? El, un, un, club, un club familiar, el PSG. Un club un familiar club familiar. Ojo, ¡Ojo la que se viene, chavales! ¿eh? ¿Por qué? Tenemos una pedazo de raid que nos acaba de hacer Iñaki Angulo. Eh, Muchas gracias. Gracias, tío. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Iñaki, por supuesto. Iñaki Angulo. Que, bueno, eh, llegamos ya a los 2.000 seguidores, Rulo. Muy bien, Ya eh, Llegamos a los 2.000. Bien. Y entonces, eh, bueno, gracias sobre todo a, a Iñaki y a Ramón, que han sí. hecho que este canal crezca una auténtica barbaridad. Va a poner bien la cámara, porque se pone así un poquito de vez en cuando, ¿vale? Ya sabéis la cámara que hace cosas. A ver, ¿qué pasa, chavales? Os veo fortísimos ahí saludando, ¿eh? ¿Cómo van los temas? Muchísimas gracias a todos los que llegáis y seguís el canal, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Nada, estamos hablando de un tema eh, poco manido, que es el asunto de Kylian Mbappé. No sé si habéis oído hablar de él. Eh, no, está, creo viendo que es bueno. un, está viendo un ratito el, el directo de, de Iñaki. Vamos, he estado viendo. La, luego está viendo la tertulia con Antolinos, también con un chico de, de, de creo que es de Sevilla, perdona no, no me queda con el nombre. Está, está con un Rubio. Eh, vale, con Andrés. Oh, sí, Andrés no lo ve claro, que no ve claro el fichaje. No no, o sea digamos no es que no lo vea, sino que es difícil el tema jodido, o sea vamos. Lo poco que he visto, eh, porque no he podido ver, he estado con otros temas también, lo, po lo poco que he podido ver porque iba salpicando, viendo y tal, eh, complicado, ¿no? Por cierto, es que me saltan las alertas como sale de los cojones. Eh, tenemos una sub de Degat eh, PTI, muchísimas gracias, porque ya lo sabes, lo estoy poniendo aquí en, el, eh, aquí en el rótulo. Todos los que hacéis la, aquí está, la suscripción, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. Entras en el sorteo mensual de los patrocinadores de este canal de Fútbol Lufo para poder ganar una camiseta, ¿de acuerdo? Una camiseta del, del equipo que te dé la gana. que la verdad es que los de Fútbol Lufo tienen, te lo puedo decir también Ruliño, que he trabajado, sí. ha tenido cosas con ellos y tal, tienen la, las camisetas muy guapas, muy chulas. Podéis ver además sí. los comentarios, muy bien. Eh, dice uno: tienes la voz clavada al Juanma del chiringuito. Yo, yo es, tengo la voz como Juanma. Sí. Debe ser tú, porque yo seguro que no. Nunca me lo han dicho. Bueno, yo con Juanma he trabajado muchos años en el radio, pero la primera vez que me lo dicen, me no sé a, si es a, bueno o malo. Voy a, malo. No voy sé. a pensarlo. Voy a, voy a pensar en Juanma mientras te escucho. A ver, a lo mejor sí, no, me... no. Puede ser, puede ser. Oye, si me va la mitad de bien que Juanma, ojo, eh. Oye. Ni tan mala cosa. Me va muy bien. He trabajado con eres? Juanma durante mucho tiempo en el primer palo. En mis tiempos de radio, tío. <laughs> o sea que, pero bueno. A ver, entonces. Línea porcentual. Eh, cuando, mmm, cuando veo que llegáis de la raíz de Iñaki o de Ramón, me gusta preguntaros un poquito porcentaje de optimismo con Mbappé. Porcentaje, posibilidades que veis de que Mbappé sí. recalque. Se va cambiando, que... ¿no? Sí, bueno, yo estoy en el 40%, ya lo sabes. Yo estoy sí, en el 40% y me siento muy muy agustito en ese 40%. Índice de riesgo bajo. Eh, voy viendo las cosas con calma veo aquí que dice rebón 8,50,50 0% eh, Frigo dedo, no sé, 0% 45, 40, es que yo creo que hoy en rubia también ha bajado un poco el sufle a la gente eh. no sé por qué, pero claro sí, cada que vez rubia... que sale algo de eso, yo, yo, yo te lo he dicho antes ah, tío, es, que que rubia sale es un alguien... tío serio, a ver tú sí, pero claro, no, es por, eh. no es porque sea un tío serio deje de serlo, o sea eh, ya, eh, hombre, yo, yo digo... es que escucho, por ejemplo, a Rodrigo yo, yo de los que más me fío en esto son sí, dos sí. y, 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 y Ramón. Y no, es, y por Ramón, que, ¿no? Y no mm. es porque digan lo que yo quiero escuchar, porque también diría: No, del que más me fío es de este PSG Community, que han dicho que ya está, entonces me fío de ellos, ¿no? No, sí. El que más me fío son ellos dos, porque creo que lo que dicen para mí tiene sentido y, y, y los acontecimientos están sucediendo, por lo menos hasta ahora, de la forma que ellos van comentando. Yo ya de digo: ahí, Ramón creo no que está tratando. Creo que Ramón está tratando los temas de una manera eh, progresiva con respecto al verano pasado. Creo sí. que eh, eh, él, él aprende, también él ha aprendido no, no, seguramente, todos. Sí. como todos en la vida, y en ese sentido él, yo creo que va en esa línea de: eh, va contando, pero él sabe más de lo que cuenta. Y eh, sí. bueno, yo, yo, una de las cosas que. Yo creo que Ramón dejó en el penúltimo vídeo, no en este que no he podido ver, en el penúltimo vídeo. Sí. Dejó a mí, para mí, una teoría de que se podía eh, desenredar todo con algún factor, elemento clave, incluso externo. No le entendí muy bien eh, ese tema. Y luego. No, no me acuerdo ahora mismo. Ahora mismo y, es que no me acuerdo. Claro. Si alguien luego, lo puede poner por el chat, mejor, pero no me acuerdo. Y luego, de alguna pero... manera, dejó entrever que, 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 que el 2024 hay algo armado. O sea, está, hay como un acuerdo, hay algo. Cosas. Sí, pero de eso creo recordar, no sé si fue Ramón el que lo dijo que había que, que 2024 era una era como la opción preferida del Madrid en su pues al empezar el verano sí luego... pero que luego esta opción ha ido digamos teniendo menos posibilidades por el hecho de que por toda la presión que puede recibir Mbappé esa opción sea menos digamos probable mm -hmm. o sea creo que por lo que tengo por lo que mira esto que dice Fer, que mira. dice Ramón Mira lo que dice aquí, Fer, esta es la clave, ¿no? Digamos que él sigue en, esa, en ese punto de optimismo, pero vale. que él pone freno porque no se fía, claro, es pues que es normal. ¿Qué pasa? que Twitter, Madrid, ¿tong? qué pasa? Madrid, o sea, no me, no, yo, yo soy mazo de nuca, a mí no me troléis porque yo me lo como todo. Nada, no, seguro. Eh, ojo, ¿eh? O sea, cuidado. Nada, nada, nada. Nada, nada no, nada. O sea, nada, nada todo, nada. todo ok, José Luis, todo que okay. vale, o sea... Perfecto, maravilloso. Nada, yo voy viendo Twitter también, eh, por si pasan cosas. Pero... Yo tengo aquí las notificaciones puestas, si sale algo, yo te, yo te Claro, a... o sea, en este, en este directo han pasado cosas. De hecho, sí. ta, acuérdate, tío. Este que fue que el a... directo de las. Bueno, eh, Mbappé negando lo de Le Parisien. Sí, claro. Claro, claro, claro. Que estábamos súper contentos los, los tres, estábamos, Miguel Ángel, tú y yo. Y Mbappé dijo eso y tú dijiste, no viene. Claro, y yo me, no yo me bajé, me bajé, me bajé del barco muy rápido. No tanto como del barco de Mendy, pero me bajé muy rápido. hombre o sea, No tanto, sí, sí. pero... No, el otro día no, hubo... Tú te perdiste. El otro día, el viernes, tuvimos Tertulia... Tuvimos un triángulo ahí entre Saiyan, Fede y Hop. Sí. Salió el tema de, de Mendy. Vale. Eh, claro, es que Hop es, es fanlover. Bueno, fanlover, a ver, hasta dónde puede ser fanlover de Mendy tampoco. Y... Y Saiyan, que, que, que es que lo tiene un hateo descomunal. O sea... Eh, sí. O la cosa, sí. hermosa, ¿eh? porque hay gente muy educada, ¿sabes? Así como muy, muy, muy de buen rollo, ¿no? Pero tú a lo mejor, esto en un espacio, estos temas en un espacio de Twitter que aquí, ¿tú, ¿tú has estado en algún espacio de Twitter alguna vez? ¿Estás escuchándolo, algunos sí, sí, pero no hablando, nunca hablando. Chungo, ¿eh? Yo es que no entro, o sea, yo no hablo, yo no soy hablante de los espacios, tío. La gente se sobrepasa, habla de una manera, tío, muy chung y muy chung y yo. No sé, que vengo de así de, de la radio y tal, que ha habido cosas, en las radios pasan cosas, pero joder, espacio ya, otro nivel. Nos dice Tom Stark, por cierto, somos, gracias a la Raid, casi 800 aquí en directo, muchísimas gracias. Si viene Mbappé, ¿cuál sería el 11 titular del Madrid, Quique? A ver, me, me, me ciño a la parte ofensiva. Yo es que lo tengo claro. Si viene Mbappé, el 11, inicios Mbappé y, y, y Rodrigo no, hay no hay más. Más. Lo que, Bueno, quizá habría la, la duda de que como si no... De, no, que si no, vi, ¿o qué? Si no, que si no viene Mbappé digamos que, que creo que todos tenemos muy claro que jugarían cuatro centrocampistas. Mm. Lo que pasa es que al venir Mbappé, mm. hay que quitar ya. a uno. Ya, ya, ya. Creo, creo que por ahí va la pregunta, no lo sé. ¿eh? Pero sí. creo, creo, creo que sea por ahí es donde, por donde va la pregunta. Hombre, a ver, si no viniera Mbappé... O, hay otra opción, que es jugar con tres centrales. Ya, eso ya no lo sé. No, fíjate... Creo que Ancelotti sigue marcando el 4-3-3 en corto o el 4-2-3-1. No lo veo metiéndose en otras aristas tácticas ahora mismo, a estas alturas de la peli que ya hemos rodado mucho. Eh, Samerichi dice: según Ramón, la si ventana está abierta es por culpa de marca. ¿Qué pensáis? Es un fichaje muy difícil. No entendí esto. Falta un derecho. Entiendo que se refiere a un lateral derecho. Bueno, lo del lateral derecho, yo creo que es mejor que nos centremos. Porque nunca mejor dicho. Porque no, termino Adrián. de ver que vaya a venir un lateral. Yo no, no, no lo veo. No, eh. no. Es verdad Ajá. que el otro día salió lo de, lo de Fresneda. Sí. Lo de Fresneda. <laughs> Yo vi que lo quería el Barça y que de repente como que... Eso el... no, era es, es increíble, que puso en tuit diciendo por favor, Juni, hazlo. No, claro, Adri, eh, fue Sánchez, ¿no? El Adri Sánchez este que es periodista de cosas del Barça, dijo que el Madrid entró. Luego, eh, ICIAR con Z también esto lo confirmó. Bueno, hice un vídeo al respecto que vi sin más. Y luego otro periodista también lo confirmó, lo de Iván Fresneda. Pero vamos, yo sé que gusta Iván Fresneda, es un tío que gusta. A partir de ahí, más no sé. Claro. más? No sé. Eh, a ver, cositas. Eh, bueno, esto, este tema, de verdad, Dios. Yo creo que ya. En fin. A ver, ya está. a mí me mola Fresneda, buen fichaje. Hombre, a mí me parece un futbolista muy interesante. Con físico, conducción, jugador que, tengo, que va bien al, a lo defensivo. Ve, sí. Veo complicado que, que venga complica. un lateral derecho. ¿Dirás por qué? Pues no sé. Pero yo creo que no va a venir ningún lateral. No creo que vaya a venir. Después de Mbappé, el único que podría venir creo que es Alfonso Davis. Si pasa... Si pasa si pasa la carambola ya, la carambola mágica. Eh, sí, bueno, la carambola... Pero... Sí, es una carambola mágica, pero... Que yo viendo, pero... que yo viendo cómo Mendy estaba ayer el primer día pretemporada no lo veo, ¿eh? Yo le vi fresco, fresco, sonriente, modo ma... Omar sí, ¿eh? Yo le vi en modo... Nada, nada, nada. Eh, nada. Intratable, indomable, imparable. Yo le vi... Bueno, se ha ido, bueno. ido Odriozola... Bueno, no se ha ido, pero se va a ir Odriozola, ¿no? Sí. Bueno, 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 lo bueno, de bueno, Odriozola lo quiero ver también, ¿eh? Lo de Odriozola es un caso... Es un caso raro de la hostia. Pero hablamos de un jugador que al margen de lo estrictamente económico, por lo futbolístico, por su salario, que es un muy buen salario. No es como Vallejo, que es el que menos cobra que junto a, a Lunin. Odrio Zola, luego aparte, tiene, tiene, tiene la vida muy resuelta. O sea, Odrio Zola creo que se dedica al tema de, del negocio de. de caballo, ¿no? De los caballos. Y. Y está muy, muy metido, muy enrolado en eso. Pues verdad, su pareja también tiene golosina, tiene dinerillo. Y bueno, él tiene negocios aparte, pero negocios que van muy bien, parece ser. Esto lo comentó Sergio García Ronras en su stream. Me enteré y tal. Y, y bueno. Pues. Le queda un año de contrato a Adriozola. Podría ser el momento. Pero es que como veo que los jugadores agarran mucho a los contratos. Sobre todo en el Madrid. En el Madrid, como siempre pagamos muy bien, parece. ¿eh? Pa pagamos bien. Debemos bueno, pagar el, muy bien. El Barça, hostia, también el Barça. No, pero, menos por salarios, lo que sea el Barça sí les... salarios. Oye, al Barça, por lo que sea, les perdonan eh, los tíos el salario al Barça, siempre. No sé. Bueno. Ahí harán lo que sea. Yo sé que ayer en el reconocimiento médico salió, salió hasta Jaume Roures, Estuvo ahí. Ah, bueno, Estuvieron claro. Estuvieron haciendo el reconocimiento médico, que no sé por qué. Lo desconozco. Estuvo ahí presente con. Con la, con la plantilla eh, yo flipo descenderán al Levante por descenso administrativo y el robalona de Rositas ¿cómo que descenderán al Levante? no lo sé no tengo constancia de esta noticia si me podéis pasar un enlace al respecto os lo agradezco yo no tengo nada sí, del Levante Aquí, su agente es el hijo de Florentino de Odriozola Zola. Pues ni, ni idea no sé a veces claro, hay que armar un poco las cosas ahí con cuidado Zola no defiende Zidane lo usó mucho en la liga que ganamos tras el confinamiento lo usó un poquito sí lo usó, lo usó. Bueno, a ver, es pero, que lo de... A ver, el Barça es que está pagando a Messi, tú. Ah, bueno, claro. Claro, están pagando a Messi. Claro, es verdad. Hasta 2025. Como olvidarnos, como olvidarnos. Claro, es que es una cosa descomunal. Bueno, pero tienen aparte, hace un año había una lista de jugadores que estaban aún pagando sin estar en el Barça. Jugadores que eh, les estaban... Un, un titi... Que ya sí, este año... pero más, ¿eh? jugadores random que ni te acordabas. No sé si en esto estaba trincado también, no, no recuerdo. No, no me acuerdo bien, ¿no? Eh... A ver, mira, te han pasado, han pasado aquí el enlace. Vale, vamos a ver esto del levante. Podría, el levante podría descender administrativamente. Espérate que me sale la pulia aquí. Bueno, veamos. El levante podría descender administrativamente. Jugaría en primera rif si no cumple con los pagos antes del próximo 31 de julio. El levante, Unión Deportiva, podría. Bien, según ha desvelado este mediodía Ser Deportivos Valencia, el actual consejo de administración con Kiko Catalán al mando y el patronato de la fundación ya saben que tienen tres semanas de margen para solucionar este problema. Pero ¿cuál es el tema económico? ¿Qué ocurre? Vale, el conjunto Granota acumula tres ejercicios en pérdidas por un valor de 47,8 y un eh, ratio de gasto deportivo del 80, muy por encima de la media de la categoría que ronda el 60. Bueno. Mirar, eh, es un tema que a mí, obviamente, a nivel de conocimiento, se me escapa de las manos. Lo que sí que llama la atención es que aquí todos pufan, todos se comen pufos y el Barcelona no se come ningún no pufazo a título no. eh, económico. El otro día alguien me, pre me preguntaba a mí por Instagram, eh, alguien, un colega, que, si, que por qué el Osasuna no va a jugar la Conference. Sí. Y el Barça va a jugar la Champions este año. Yo, a ver, que lo de, sé que lo de los Asun y lo del Barça son cosas diferentes, ¿vale? O sea, soy muy, más que consciente de eso. Eres consciente pasa, de eso. Lo que pasa es que, pese a ser casos diferentes, parece que en uno han actuado, han querido actuar y en otro no, simplemente. Creo, esa es la sensación que me, da, que me ha dejado a mí. Porque, vale, que sí, que. Ambos, el creo que el presidente de los Asuna, no sé, gente de los Asuna, es gente que ha admitido el, el digamos, el delito sí, 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 sí. en no, cuestión. No, a ver, lo de los Asuna... Y lo entiendo, pero... Sí, es lo que dice que este, está, este, este, este seguidor del canal, ¿no? Yo veo bien que se castiga a los Asuna lo malo. No, claro, claro, claro está, o sea, está bien. Si es que no, la, no es que no castiguen a ninguno de los dos, yo creo que está bien castigar a los dos. Lo que, hay que, no, haceréis, no, y claro. lo que está mal es también castigar a uno y no al otro, Luego, también te digo que Zeferín hace, una, hace, un, hace unos meses o hace un mes decía que el caso del Barcelona es el caso de corrupción más grande que había visto en su vida o algo así. O, Eso es muy o, importante. O, o lo más grave sí. que ha visto en, en su vida del fútbol. Los dos pues comisarios que fueron, eh... tal, y, y al final, de repente, pues yo, casualmente... No sé casualmente, por qué, ya, ya no están tan, ya no es tan grave. Escucha, cuando se filtra casualmente que el Barcelona se va a ir alejando de la Superliga y casualmente cuando el Barça se acerca de a poco a Tebas, casualmente, reitero... Los pufos se van rebajando en su cuota de tensión, casualmente. No, rebajando ya Al final. O incluso desapareciendo. O, sea que... o incluso desapareciendo. Entonces, pues ya está. Ya está. No pasa absolutamente nada. El caso Plusvalía, la Juventus la tiene en el camino de la amargura. Decidme otro club que participó dentro de la activación de las, de las Plusvalías para cuadrar presupuesto. El Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero eso, imagino que da igual. Pero. Me Debe ser que entraron de mar... Oye, que seguro que hay una eh, justificación técnica. Pero seguro. me llama la atención. A mí me llama que, a mí como que usuario es que y consumidor. Seguro que hay una, seguro que hay una justificación técnica. Lo, Siempre lo que la es hay. Que no no, no sí. la sabemos nosotros. Nunca. Siempre la hay. Pero, oye... Con el Valencia también, entre Barça y Valencia. Claro, con... con esto fue con Neto. ¿Neto? O, no, Neto. con Neto fue. Con Neto y Cilesen. El Barça estaba dentro por la operación de Arthur, de Artur Melo, ¿no? Del centrocampista. Chico, no sé, que, que insisto, ¿eh? que a lo mejor son temas que se escapan, pero es verdad que esto tú se lo explicas al aficionado de a pie. Claro, y, y a lo mejor no, no lo entiende. Le cuesta sí, entenderlo. Le cuesta entenderlo. Le cuesta entenderlo. Que reitero, puede haber muchas explicaciones, ¿eh? de verdad. Yo no estoy aquí. Eh, marcando ningún tipo de ya condena porque no soy nadie pero yo, a mí como me huele el tema es raro, simplemente me parece me parece raro eh, estás ilusionado sí. con el ¿Con Madrid, el Madrid? Sí. Mucho. mucho y más allá de Mbappé ¿eh? o sea por supuesto lo de Mbappé podría ser el, la bomba definitiva que me haga dar volteretas aquí en mi casa pero al margen de eso, ayer puse un tweet, además, de que creo que es una pretemporada de las más ilusionantes que recuerdo. Sí. Y quizás se debe al hecho de que, como este año anterior, o digamos que estos últimos años, hemos tenido la sensación ¿no? de que, siempre... que no es así, porque sí que ha habido cambios. El Madrid ha ido variando su plantilla, evidentemente. Se han ido yendo jugadores, se han ido viniendo nuevos. Pero que el hecho de que hayan venido jugadores como Bellingham con 20 años, que acaba de cumplir. Eh, eh, Fran García, Guler, Bra eh, Brahim, que bueno, uh, imagino que lo tendrás por ahí, la jugada que hizo ayer en el, en el entrenamiento del Real Madrid. Lo de Brahim, Aducinante. sí, bueno, está, a ver, también. Aducinante. digo, también digo ah, una cosa, que la gente eh, se sube muchísimo al tren del hype en cuanto ve una jugada, una cosa. Que, claro, digo, pero... En cuanto Brahim haga dos partidos malos, Brahim... No, ta, evi no evi ve, ev evidentemente, pero... Lo conocemos todos aquí. Pero como, como, como tú me preguntas por ilusión, yo te digo, yo estoy muy ilusionado por ver a por ver a, a, a los nuevos jugadores, ver, ver cómo funciona el nuevo Real Madrid. Estoy muy ilusionado con Bellingham. Evidentemente no hablo de Bellingham todo el rato. Bueno, todo el rato ni casi nunca en mi Twitter, porque eh, bueno, pues por lo que el, te el tema de moda es el que es. Sí, por lo que sea, por lo que sea. Por, eh, entonces, pero, pero Bellingham es un tío que a mí me ilusiona muchísimo. Me parece. Es que me parece un galáctico. Lo que pasa es que, eh, incluso te digo, me parece bien, hasta bien que no tenga esa, ese peso encima. Pero pero Bellingham es un Galáctico, lo que pasa es que todavía la gente no lo sabe. Bueno, aquí ha salido una noticia de... ¿Qué le he pasado, de, no, sé, bueno, no sé si... Bueno, aquí si estoy cogido... poniendo... Sí, de Fabri, ¿no? Me has pasado de Fabricio. Sí, es, y sí. Yo lo he sí. cogido... De, eh... de PSG Community. Sí. ¿Es PSG sí. Community o es, o es... Sí, es PSG Community. PSG Community, sí. Me dice Javi Belf, ¿qué es el alma de la fiesta? Eso suena sarcástico. Eso suena un tanto sarcástico, porque estoy un poco. ¿Da uno qué? Me veis un poco ahí suave, ¿no? No, Un poquito light con el tema. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Eh, a ver, nada, lo de Víctor Osimen, esto simplemente de que, oye, si ponen 200 papeles esta gente, pues ya hablamos de cosas, ¿no? Es un poco, el único, dice que el único club que sí. se puede permitir a Víctor osimen sería el PSG. Vamos, sí. el le está poniendo precio en el mercado. ¿Queréis a O 200. 200. millones. Los 200, que vais 200 a recibir, millones. Por, los 200 que vais a recibir Exacto. por el papel, sí, sí. estos son para, son para Pues nosotros. estos para Víctor osimen pues, sí, sí. Estos para nosotros que nos vienen muy bien. Sí, 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 no, obviaos, obviaos. El... no, no veo yo a... Ya se le ha relacionado más veces ¿eh? a, o a Oshimen con el PSG. No, porque no le el... no no interese, verano, pero el PSG no va a pagar 200 millones por litro. Oshimen. Hoy, ah, hoy también he visto Rashford para sustituir a Mbappé, si es que se va. Van a sonar no sé. muchos nombres, ha sonado Colomwani, que sería un perfil Colomuani. también... No lo sé, yo creo que es. Que un creo poco que, ahí. Creo que el proyecto del PSG... Va por otro lado. Evidentemente es que quieren fichar a una superestrella para suplir a. Si se va en papel, imagino que querrán fichar a una superestrella, pero creo que de otras características. No una joven mm. promesa superestrella. No lo sé, ¿eh? Hombre, no lo, sé, eh, lo que no. contó Ramón es que eh, Luis Campos se fue a, a, a Londres. A Londres. Y bueno, y salió hace nada lo de. Que eso fue confirmado. Lo ha o sea... sacado ellos, ¿eh? Ellos mismos, Oye. los de PSG Community, que quieren a Kane. A mí no me extrañaría, por ejemplo, un Bernardo Silva más Harry Kane. Eso no me extrañaría nada. No me extrañaría nada. Esa sería una operación que el PSG podría armar con lo que saquen de Mbappé. Y que pues, creo que pues, además le vendría bien. Sí, por supuesto. O sea, quiero decir, estamos hablando de dos jugadores... A mí Bernardo Silva me parece que hizo a un mí... temporadón. A mí es que Bernardo Silva me parece un pedazo de jugador. Me encanta, Bernardo Silva. Lo que pasa es que, bueno. Claro. hombre me diría, tú... ma, fichémoslo, pero es que a quién quitas, ¿no? La, es, es la pregunta. No, Bernardo Silva ahora mismo, tal y como está configurado en Madrid, pues hombre, es... Pues como es muy bueno, puede tener sitio, pero no es una sí, prioridad. Claro. claro. Estamos buscando mucho zurda, pierna cambiada ya. Hemos encontrado por ahí, de alguna manera, a Guller, Brian a su manera. Bernardo Silva es otro perfil, pero. El Madrid está lo que está y ya está. Está sí, en lo que está, está en lo que está sin tampoco armar ruido él. Porque, claro, sí. tú le preguntas a José Félix. Sí, sí. José Félix, todo lo ve imposible, no hay nada que hacer. Yo, yo el otro día le mandé un, un Instagram, un, un mensaje, <laughs> le, le puse José mm. Félix, ¿cómo ves lo de Mbappé? Me contestó. Complicado, punto. Complicado. <laughs> claro, pero es normal. Él tiene que decir lo que tiene que decir. Yo, yo estoy seguro Y seguramente que que... lo piense, oye. A título yo lo estoy seguro personal. De que lo piensa de verdad, ¿eh? Estoy seguro de que lo piensa, ¿verdad? Pero porque también es eso que creo que le dicen. Y, esa, no, y porque el año pasado yo creo que José Félix también fue de los... O sea, hubo una um, línea de daños colaterales. O sea, sí. hubo una serie de daños colaterales. No pero que no es culpa, pero me parece que no es culpa de los periodistas. Te quiero decir, creo que José Félix, Ramón, Ramón no es periodista, pero eh, daba la información, no, él no estaba vendiendo humo en el sentido de que creo no, que no. A, él, a él le contaban una cosa. Pero escucha, y... si el propio Florentino dijo que esto de repente giró. Claro, giró. claro. O sea, o, sea, o sea, lo que dijo, o sea, era, era así, pero de era repente así. este... No es que se lo inventen, claro. o sea, no, no es que se inventen las cosas, porque la, es que la ah, gente luego no. se cree que se lo inventan. Rusia? Es que José Feliz salió, yo me acuerdo el pobre, un vídeo así que estaba el pues, poco, muy bronceadito. Creo, creo que estaba en Arabia Saudí. Con un avión y... de fondo. Sí. Es que me acuerdo. Fichaje inminente, sí. Fichaje inminente, tal, no sé qué, palazo. Y eso yo creo que él mismo sabe que ahora mismo lo que tiene que vender es muchísima cautela. Muchísima, y prefiere pecar por eh, tonto que otra cosa. No, claro, claro. O sea, José Félix prefiere decir eh, un mes entero que no viene y decir el último día. Super giro que, de los acontecimientos. Que, que, ahora... que ya se lo ha dicho hasta el propio Mbappé Claro, a que, que ha a visto decirle, el contrato está oye, medio firmado. Ha visto ahí ya. O sea, no, no, medio firmado, no, firmado, lo ha visto. Firmado, lo ha visto. Oye, que viene. que viene. Lo prefiere, pero te digo normal, porque esto no es normal. una cosa que es, o sea, la gente le critica mucho por ello. Para mí de forma a veces un poco injusta. Mendy no se va a ir. No se va a ir Mendy. Chavales, sí. así que asumid que... ¡Contéstame, hijo mío! Ya te he contestado, hombre. Ya te he contestado. Eh, Mendy, okay. que... Yo creo, en eh, Mi opinión, mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Mendy se queda, ¿Vale? Mendy se queda. Pero el año que viene vendrá nuestro colega... Esta... Pero Mariso, claro, esto sí. es, esto es un, un tema muy interesante a tipo ético o a tipo... Ético, a tipo eh, sí, profesional, Claro, ¿y eso es periodismo ser un canal de mensajes de quien te filtra? A ver, es un tema muy jodido. Yo, la verdad. En eh, los tiempos cambian, ¿eh? eh es es los tiempos que cambian. Yo no voy a dar ningún tipo de lección de periodista, porque primero no soy periodista. Soy un comunicador frustrado que ha trabajado en radio y que ha terminado aquí. Con todo el respeto, eh, que está de puta madre y tal, pero que yo he estado trabajando durante años en la radio y aquí estamos, chavales, aquí estamos en los temas. Eh, no voy a dar lecciones. Sí que es cierto que al final cuando trabajas con tus fuentes intentas ser, digamos, también respetuoso con esas fuentes, llevarte muy bien con esas fuentes, porque son los que te administran la información. José Félix no trabaja igual que Cortegana, por ejemplo, son líneas muy diferentes. José o Félix por, trabaja por. con Ancelotti, tra porque es portavoz de Ancelotti, trabaja con Real Madrid, y entonces, pues un poco Melchor Ruiz también. Claro, al final, ¿Melchor qué? ¿Melchor va a Real Madrid Televisión? ¿Qué va a hacer? El hombre, pues, pues eso, muy corporativo. Claro. Eh, o gusta, no gusta, es lo que hay. Correa de transmisión, pues cada uno que lo mire como quiera. Yo creo que José Feliz que es periodista. Claro que sí. Pero, pero pues, tiene que también cuidar los contactos, cuidar las cosas que dice, por, sobre todo en la línea de filtración. Y es así, es la realidad. No podemos obviar esto. No lo podemos obviar, chavales. Yo creo que van por ahí. El asunto. Y del Castilla, ¿qué sabemos? Pues mira, del Castilla ahora mismo mmm, poca cosa. Bueno, están, calen están calentando iba a decir. Están trabajando del, del Castilla con el primer equipo varios. Está Nico Paz. Sí. Que le vi ahí marcar un golazo a Nico. Y además mm. está Doctor estaba, ¿verdad? Doctore, -do -do doctore, estaba también ahí, el gran doctor. Es Carlos sí, Doctor, no. ya lo sé, pero que yo le llamo doctore. Eh, estaba también. ¿Vini? ¿Vini Tobi? ¿Estaba? Creo que llegó ayer. ¿Llegó o sea, ayer? Bueno, claro, llegó a... pero es que bueno, me suena ayer. de haber visto una foto de él sí. con la camiseta del Madrid, como ya por fin, como que por fin volvió no, Es muy rara y... lo de Tobías, tío. Sí, es, claro, es raro. Es muy raro porque, porque. O sea, ¿qué quieren de él? No lo claro, entiendo. No. O sea, porque es un año más de cesión pero si no lo va. O sea. Si no lo Cuando usar... parecía que podía hacer cosas, jugó, jugó, de repente todo se paró, lo quitó Rulo, el otro Rulo, lo quitó de, del once. Lo quitó del once. Y de repente, no, nos lo vamos a quedar. ¿Para qué? Sí, sí, es un poco sí, otro es año de Castilla, no entiendo. ¿Qué van a hacer con él? ¿Lo a, van a, ceder? a no ser, a no ser que, que no lo creo, ¿eh? Que el Real Madrid le, tenga, le piense que es piense que el sustituto de mmm, uno de los dos laterales que tiene. O sea, si uno se lesiona, que suba a Tobías. No sé. No lo sé. ¿eh? Ya te digo, esto, ya. esto solo lo sabe el Madrid y nosotros a especular en este sentido. Claro. Reinier también estaba... Rein, yo, es verdad, estaba, Re, estaba Reinier. Con el tema de... Reinier. Yo ahora mismo en la carrera de Reinier, os digo, no sé quién está al volante. No lo sé. Desde luego Reinier. No lo sé. No, no lo sé. Pero ahí, ahí pasan cosas. No pero sé quién está ¿sabemos, si, ¿Sabemos si este año juega en, en el Madrid o, o saldrá cerrado? Bueno, lo que se ha hablado de Reinier, tío, es eh, otra sesión al Girona y que lo quieren otra vez. ¿Pero no juegan ¿Se juega en el Girona? Jugó, pero era más un recurso para Michel. O sea, hay un momento determinado que obviamente gente ahí como Tati Castellanos o, o, o Riquelme, el de la cantera del y tal, o, sí. o Arnau, son jugadores que tienen un tal. Pero, pero, pero este chico, pero, No bueno, Romeo no, no es, digamos, pieza fundamental como no, lo debería no, 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 como, o sea, no. como imagino que el Madrid pretendía que fuera. En el o sea, no no, 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 está, no está ni entre los siete jugadores más importantes del Girona la temporada pasada probablemente. Pues, pues, Quiero decir, imagino. o sea, probablemente. Sí, es verdad que también tuvo algún problema físico, lo que dicen ahí, pero vamos, a mí no me consta que, que hiciera un temporadón que diga uno, wow, wow, yo me acuerdo que marcó un gol contra el Valladolid en un momento determinado, tal. Eh, pocas cosas de Reinier. No sé. Sí. Poco es de Reinier. Es, es de los pocos fichajes, diría yo, de negativos cartera, o malos la, de... Cartera Juni. De cada FAT. Pero vamos, que, que si es uno de, de cada ocho, me parece hombre, que. Hombre, desde luego las cuentas, genial, ¿eh? las cuentas son las que son. Eh, Entonces, y los que en teoría salen mal. Porque no, porque lo de odegar sale mal. Bueno, relativamente, porque relativamente. la saco plusvalía. O sea, económicamente tú la sacó plusvalía. Claro. En forma, o sea, entre la compra y la venta hay un plus. Bien, perfecto. Correcto. ¿Qué es lo peor que podía pasar ahí? Pues eso. Lo de Cubo. Pues hombre, lo de taque Cubo. Yo he tenido la sensación de que sí que podía ser un jugador que a lo mejor con un par de oportunidades más no o sea, o sea no un par concretamente dos, sino con un poco de Un poco más de, ro de, de rodaje, ¿no? Sí, tú? algo. Pero también es verdad que le condiciona el pasaporte, aunque eso ya se sabía cuando se le ficha. Sí, bueno, claro. Entonces, bueno, yo qué sé. Vamos, bueno, bueno. bueno, que lo de Reinier tampoco tiene mucho claro. tema. O sea, lo de Reinier es lo que es. Nada más que lo de Vinito Vía sí que me. Me tiene un poco así, no sé, no entiendo. Y. Hablaban ah, ayer, sí, por cierto, no, no sé si esto tiene mucha importancia, pero yo Dale. lo cuento. Porque sí. es que ayer, no sé, yo no sé si tú sigues el FIFA. No. No sé si te mola. Vale, es uh -huh. que ayer salió la portada del FIFA. Y no sé si. Sí, lo sabes. bueno. Pero, eh, Mbappé vale. lleva siendo portada del FIFA durante los últimos ah, tres, tres años seguidos. Y no salió, y no salió y la gente estaba rayada. la gente ya se evoluó. No, que la gente no se raye por yo, eso. Yo, creo, yo creo que no hay que rayarse porque la portada de este año, si, para el, si alguien que juega al FIFA y me escucha, eh, la portada de este año es Haaland. Y no creo que la vayan a, a compartir portada Haaland y Mbappé. Simplemente, yo no, creo no, que no tampoco, quería, lo, pero vamos. Lo quería lanzar porque hay mucha gente muy nerviosa con eso. Sí. Y yo creo que no. Que no va. O sea, no, que no va, Aunque estuviera en el Madrid, no aparecería, ¿vale? O sea, o, o estuviera en el PSG no aparecería. Da igual. Mm, sí. Quería lanzarlo porque había mucha gente. Sí, había ah, gente pues. que estaba ahí con el tema un poco... Un A ver, poco que, la, que, también, que mucha gente lo hace también por el show, que yo lo entiendo, ¿eh? que yo también lo haría. O sea, que, sí, que yo también puse... El, que yo, incluso te diría que no me acuerdo, ¿eh? pero creo que puse el tuit de... Me falta alguien, evidentemente. Caduca, Eso caduca pronto y mal. O sea, no tiene El que quiera especular... Yo hago esto con la mano para porque se Sí, es, para, para el... ¿vale? Sí. Vale, para el sí. tema del ángulo y todo esto. Eh, es Mariano, la portada de este año del FIFA es Mariano. Sí, 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 sí. sí soy yo. Un poco, un poco podían hacer un troleo con esas cosas el FIFA se las sacaría uh, con eso. Sí, lo genial digo. que pusieran algo, algo así. Sí. Muy... Lo que pasa es que si pones. Una Mariano, portada B. Portada también B. es como un poco feo. ¿No? Sí. Para Mariano, digo. Ellos imagino como que. Mariano les, 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 eso le suda a Mariano. Después de sí. lo que ha sacado aquí. ¿eh? El Tigre. Madre mía. Bueno. Siendo ju el jugador oro de más media, creo que debería salir. Veremos qué pasa si acaba viniendo. A no ser que no sea el jugador oro de más media. No es que uh, es cosas, la claro, yo en temas FIFA pesco. Oro, muchísimo. Eh, va, no es que sea, oro, significa que es la carta, carta digamos, la mejor. Pues oro, sí. pues el jugador de más media, básicamente. Tú has hecho streams de. Bueno, has hecho cosas de FIFA. Algo. Bueno, en no, de, de TikTok he, he, o... he jugado, he jugado yo por mi cuenta y alguna vez he subido algún vídeo de alguna jugada así muy buena. Pero vamos, no. Pero vamos, no. No tengo, tengo que hacer más, ¿eh? Y ahora que fíjate que, que, que antes entró by Factory. Él, él le da mucho al FIFA y yo le veo mucho, la verdad que eh, a, lo, me, a lo mejor me animo a hacer algo del FIFA así que ya veremos dice Anabel, Anabel sí que juega al FIFA, por ejemplo Joder, vale, es que, había, no, sí eh. que se juega al lo que pasa es que el FIFA, FIFA tío, tiene, tiene una cosa que es un juego del demonio, o sea yo, yo lo, lo amo y lo odio a la vez, durante muchos años Hombre, me lo compraba, viendo en las día reacciones uno, de DJ Mario no parece un juego muy macho, pero es que la gente se cree que lo, exager lo exagera, pero no, en realidad yo en mi casa Jugando aquí en mi mesa, yo he reventado mesas a puñetazos y no, y, no, y no me estaba viendo nadie. O sea, que ha venido mi madre a decirme que me tranquilizara, porque es que es verdad que es, es un juego. Que saca lo peor de lo mejor. Te saca lo, lo peor. peor. A mí me pasaba eso también con. Me ha pasado con el Call of Duty. Yo he liado aquí unas. También, también. Otro, otro igual. Eh, Hendrick vendrá el año que viene. Sí, bueno, está firmado ya para el año que viene. Sí. Sí. Eh, y depende depend a quién preguntes, cuesta más o menos. Igual que, que Guller, que a día de hoy irá por 400 millones de euros. Una cosa, el tema este, el asunto de Fabricio Romano, ¿qué te ha parecido? Con a la hora de. Lo, de, lo del dinero. Descatalogar y catalogar. Lo de eh, exponer las cifras. Luego bueno, finalmente es, las ha ido poniendo. Eh, sí, de... las, ha ido, las ha ido poniendo, pero en un primer momento no las pone. Y es, 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 es concretamente en el caso de Hendrik. Hendrik de Victor de, 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 de Roque. Pero eh, que yo que sé, que con Hendrik es que me dio hasta el bat. ¿Qué es el bat? Me, a lo mejor tú lo sabes. Yo no lo sé. O sea, no tengo ni un, idea. 21, un no sé cuánto por ciento de bat, más no sé qué, más no sé cuánto. Digo, hermano, eh, uh. ¿esto qué es? Victor Roque. El hero We Go de Victor Roque. Here we go, Vitor Roque is, uh, is cooler. Tío, no, no, no quiero empezar a dudar de, de este tío, ¿eh? que, es de, que es mi confirmador, como dices tú, tu confirmador. Dice, que es el IVA. Mira, qué bueno, así aprendemos, tío. mira. Vale, mira, me ale. Guay. Gracias, gracias, muchas gracias. Pero he visto otras publicaciones de Fabricio Romano y no hay VAT. Claro, no. claro, sea... a... claro, tú cuando vas a detallar las cifras de un fichaje. Deberías tener como una estructura y un protocolo, ¿no? A la hora de. Incluso en los tweets, un tío ya tan profesional que yo no dudo de la profesionalidad de Fabricio en claro cuanto no, a su claro capacidad. No. Evidentemente, me parece un tío tremendamente capaz, trabajador, todo esto. Pero es verdad que llamaba la atención cómo exponía lo de Hendrick, los datos de Enric, por y ejemplo. No así lo de Vitor Roque. Que por cierto, os quiero decir que a mí Vitor Roque me parece un muy buen futbolista porque. Por distintas razones de empleo anterior, he tenido que ver este año algo de fútbol brasileño. Y entre el año pasado con la Libertadores y este año lo que ha ido jugando, pues el chico, la verdad, buena pinta tiene. Ya os lo digo. Sí, sí, A mí sí. es un jugador que, de hecho, cuando lo vincularon con el Madrid en un momento determinado, dije, oye, pues why not? Eh? Tiene buena pinta. No, joder, sí, sí, sí. Es verdad están comparando las cifras. Lo que pasa es que las cifras, cuando las comparas, también hay que ser un poquito. ¿De ¿Cifras? ¿A qué te refieres? ¿De goles? De goles y tal. Claro, vale. es verdad que tú comparas las cifras actu o sea, actuales de, 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 de Vitor Roque los el último año y medio y tal. Lo que habría que comparar es en la génesis de carrera. Claro. Eh, porque al final Vitor Roque tiene 18, ¿verdad? Vitor Roque tiene... 17, un... 17 18 en... Vitor en Roque enero. ya tiene 18, ¿no? Lo voy a confirmar. Él creo no, que no, llega al Barcelona en enero porque... Él tiene 18. ¿Sí? Cumple el 28 de febrero. Es del vale. 2005. Vale. Entonces cumple 19 el año que viene Sí Obviamente, ¿vale? Soy vale. un crack, una máquina Sí, desde ¿Vale? luego Soy una bestia de los números Entonces, eh, y Enric al final es un más 16. baby O sea, tiene 16 Le ¿Eh? cumplirá ahora los 17, imagino, en nada Enric cumple los 17 en julio Ahora, en 10 días Ahora, cumple. En, perfecto En 10 días cumple claro. Enric los 17 o sea, es que son, son dos, digamos, es que son. Y en esas edades se nota, yo creo. Sí, claro, claro, yo creo que se nota. Es más, Hendrik está en edad muy juvenil. Te digo, yo con 16 años no me parecía, o sea, no me parecía físicamente, era muy diferente con 16 que con 18. Y son dos años que tú dices, dos años. Yo, yo, veo, yo veo a Vinicius, bueno, Vinicius no sé, pero a, a Mbappé hace dos años y me parece un tío muy parecido ahora. Pero es que con 16 y 18 no es lo, no es lo mismo. Yo creo que pues... no es lo mismo. En tal caso, creo que el Barça se lleva un muy buen jugador. Sinceramente Por que sí. os lo digo. ¿Cómo lo van a pagar? Pues lo pagarán como puedan o como les pone Con Spotify Premium, pero. Como sea. Pero... Ahí yo ya no voy a entrar porque yo creo que esta gente tiene patente de corso para destrozar su propio patrimonio, vender Barça Estudios, hacer el Spy Barça como le sale de los huevos, absolutamente todo. Ya está. Perfecto. Futbolísticamente. Muy buena pinta y creo que es un muy buen movimiento. Pero el Dendrick de me parece que también va a ser un muy buen movimiento y espero que se confirme. ¿Cómo veis el tema de Arda Guller O Arda Killer. Yo le tengo muchísima fe. Eh, yo también le tengo fe. Yo le tengo mucha fe. Pero de momento le verdad. tenemos fe. Es decir, claro, evidentemente. Evidentemente. Lo que pasa que... es que para mí es complicado. como como hornea eso. Es, es, no. co es complicado cómo entras en esta plantilla plagada de superestrellas, sí. super jóvenes. Eh, o sea, porque para Guller creo que ahora mismo su... su Hendrik viene es... la 2024. Que me estáis preguntando, viene el año que viene, por favor. Que porque... digo, para Víctor, para, para este chico su objetivo es ser el titul... sí, es titular, pero jugaría por Rodrigo. O sea, el, el que ahora mismo tiene su puesto es Rodrigo. Porque ha dicho Ancelotti que él jugará de extremo derecho. Entonces, ¿cómo haces para quitarle el puesto? A un tío como Rodrigo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que nos tenemos que, 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 que quitar la idea. O sea, que yo te entiendo, ¿vale? Lo que me quieres decir, yo lo no entiendo sí. perfectamente. Pero tenemos que pensar con que el Madrid es que juega muchísimos partidos. Y en ataque vale. este año nos hemos quedado muy cortos. Eso es verdad. Cuantitativamente y cualitativamente también en un momento determinado. En los dos, ángulos. En los dos. En los dos. Entonces, tú vas a necesitar. Muchos elementos. O sea, sí, claro. el Madrid para mí, mínimamente, necesita cinco atacantes de nivel consagrado. O consagrado, o que percibas que se pueden consagrar, que tienen un talento especial. Llámalo como quieras. No puedes ir con tres y medio como ha ido el Madrid el año pasado. Porque te quedas corto en las competiciones. Juegas muchos partidos. Puede haber lesiones, un montón de problemas. No, claro, evidentemente. Pero, pero como. Yo, yo yo es que me, 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 me cuesta tanto pensar en un. Chico con 18 años, con tanta ambición, y veo a un chico como Rodrigo, o sea, porque su objetivo sí. es ser titular. Normal. Pero ya te digo, pienso en... ¿Cómo? Qué, ¿Cuántas cosas tienes que hacer para quitarle el puesto a un tío como Rodrigo? Que nah, lo que tío, Puede tío, pasar, ¿eh? Que porque, muchas, muchas, muchas. Porque, oye, que Rodrigo se... Dios no lo quiera, ¿eh? Ojalá no. Se lesiona mañana y le toca le a toca Arda Guller y, 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 le, y, le y le va a tocar, ¿eh? Y, y a partir de ahí ya veríamos, pero... Pero vamos, que es, es complicado, pero yo le tengo fe. ¿eh? Sé que es, se le ve sí. un tío con calidad. Eh, y sobre todo, una cosa muy importante, le veo que tiene que es, de, está determinado a triunfar en el Madrid. Porque de hecho, él eh, se le preguntó 80 veces en la rueda de prensa que si se iba a marchar, él quería venir al Madrid a jugar en el Madrid, a triunfar en el Real Madrid. Uh -huh. Pues, si tienes esa motivación y esa mentalidad. La mentalidad de momento parece tenerla, la ambición también, la calidad también. También es muy importante en el Madrid caer. Eh... Caer de pie. Camavinga caer de cayó pie. de pie, por ejemplo, uno, uno de los que cayó de pie. Camavinga cayó de pie. Camavinga cayó tremendamente de pie, pero no tanto. Cayó, Para de, explicar, no, ca, cayó de pie y luego se trastabilló un poco. Eh, dices. Luego, luego hubo un momento que parecía que alguno quería que se torciera el tobillo. Vale, metafóricamente vale, hablando. Entiendo. entiendo o sea, pero hubo el... gente, a ver. Que, a ver, que, que hay que ver a los Antonio Romero. A ver, es que Antonio Romero y gente así no es seria, ¿no? Porque la gente normal no se lo tiene que tomar en serio a esta gente. Pero que los Antonio Romero de turno, Cadena Ser, tal, eh, los Meana, gente, gente chungi, de lo que te habla así mucho es de que en un momento determinado Camavinga es que era un futbolista absolutamente inestable. Un jugador que. Brrr, un peligro dentro del 11 del Real Madrid, porque le. A ver, lo de las tarjetas de Camavinga se la sacaban como a cualquier jugador con un perfil defensivo que en un momento determinado es joven y tiene que adaptarse y ganarse un respeto de los árbitros, porque los árbitros también tienen mucho eso. En un momento determinado también Casemiro quizá en algún en algún momento iba un poco fuera de zona, pero vamos, que se veía a Leguas que Camavinga es un jugador muy especial. Hombre, y que es un futbolista con una serie de condiciones únicas, tanto aptitudes Mentales a nivel posicional, como sobre todo física y, y de capacidad de jugar con y sin balón. balón. Es más, para mí, Camavinga debe ser titular ya este año. pero Vamos, o sea, sí. eh, 11 titular, centro del campo, Camavinga, pum, y luego háblame de Bellingham, de lo que quieras. Camavinga, pum, ya está, doble pivote, pivote, 4-2-3-1, 4-3-3, me suda. Titular. Yo creo que este año el centro del campo va a ser titular seguro Camavinga. Claro. Seguro bueno. Bellingham. Para mí sí, ¿eh? O Debería. Sea... Yo, pero yo no, yo no descarto a Ancelotti que te haga un 4-2-3-1 con Chuamen y Cross. Yo no lo puedo descartar. El, el otro día fue buenísimo, tío. Vi un tweet espectacular claro. diciendo: ¡Guau, qué madridista! guau, qué bien! Hemos fichado un montón de jugadores. Estoy seguro claro, de que este año. Claro. Y, ve, y, y, pone, y pone el Ancelotti, 11! dos puntos. Y sale el once. Cama, venga, de la tabla izquierdo. Cross Modric, eh, Verde. Y, claro. eh, y arriba, Vinicius, Rodrigo y en punta. No era José Lu, era, era, era algo así súper. Eh... No sería Vallejo con el 9. No, no, no. No, ¿no ¿Sería pero, Vallejo con pero, el 9? ¿cómo era, ¿Cómo era? O a lo mejor era Rodrigo en punta. O Rodrigo en punta, sí. No veías ni un solo fichaje en la plantilla. Ah, no. Era increíble, era muy gracioso, claro. la verdad. Era, era muy hardcore, muy extremo, que no va a pasar, pero. A ver, esto de los rumores de que venden a Valverde a Meni, Mirar, yo en Twitter Arsenal, yo tengo mucho aprecio a la gente del Arsenal, porque ser del Arsenal es muy sufrido. O sea, ser del Arsenal es terrible después de lo que vi el año pasado con el partido el final, el último partido frente al Brighton, eso fue una cosa, vamos, una cosa tremenda. Eh, pero a ver, hay que ser serios, el Madrid no va a soltar a Chouameni. Al menos a, me, a corto plazo, a medio plazo. Y creo que a Valverde tampoco, ¿eh? Yo creo que a Valverde... Yo creo no, que Valverde eh... tampoco. Lo que pasa es que yo con lo de Valverde... Eh... Tengo, no, no por opinión, ¿eh? pero yo tengo una teoría, que es mi teoría, ¿eh? que me puedo equivocar, que si le meten 100 millones, lo vende. Vale, o sea, tú dices que. que ha, yo te digo que, mismo? que tiene que ser algo muy gordo para que digan sí. que, sí, que, que sí. Pero puede ser. O sea, yo lo de Valverde no pondría que sea imposible. Además, que Valverde es un jugador con muchísimo papel y. jugador muy. muy valorado, creo, a nivel internacional. Yo no lo bueno, vendería, sí. pero es un jugador que. También es verdad que la temporada no la terminó muy bien. No, pero. Por los distintos motivos que sean, no la terminó bien. Claro, pero, no. pero yo me acuerdo del primer tramo de temporada de Valverde. Mira esto que, com... que comenta aquí de Pousok, perdón, tío, por no decir bien tu nickname. Chuameni, por 80 millones faltan años por amortizar. El tema es la amortización. ¿Valverde cuánto valió? No tanto, ¿eh? Hombre, ya Valverde valió 2 millones. No, no que No tanto de... Muy poco. Claro, no sé muy, 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 muy poco, muy, muy poco. Entonces, claro, los temas de amortización, Valverde está amortizadísimo. Absolutamente. Ah, o sea, amortizadísimo. Entonces, el Madrid dice en un momento dado, oye, ¿me pones 100 millones? Vamos a ver. Digo, ¿eh? es mi opinión, pero vamos, que no creo que fueron cuatro valores de 4 millones. Dicen por mí. cinco dicen por aquí sí, también. 5, marchando 5 millones, no sé. No sé. Vamos, yo ojalá que no lo vendan, ¿eh? Que a mí. No, no. Yo... A, a ti te encanta y a mí, a mí me gusta. ¿eh? Me parece muy buen Me flipa, me flipa. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa con Don Federico Valverde, Don que Federico. yo creo no va a seguir seguro la, la próxima temporada. A ver, chavales, vamos a ir haciendo esa raid de moda. ¿Esa raid a quién se la vamos a hacer? ¿Quién está por ahí? No lo sé. A ver, decidme un canal. Pero un canal madridista o chulo, que esté guay. Que tenga rollo, que mole. Ya somos 2.132 tengo aquí, ¿eh? Ya hemos superado bien. los 2.000, tío. Qué bien, macho. Oye, sí, en nada sí, de estas va... ya en 3.000, ¿eh? No sé, tío. La verdad es que el canal está Muy lleno bien. yendo cosa fina. Muy bien, ¿no? Genial. Bueno, a ver, genial, genial. si no os dejo con Doctor J, que es de Madridista, yo que sé, ¿no? Ya está, os Venga. dejo con él y... Punto. Vale, eh, chicos, cositas importantes. Eh, yo no vuelvo hasta el lunes. Me voy de... De vacaciones, a Alicante. ¡Oh! ¿Te vas a... nah, increíble. ¿Y esta semana tienes que ir? Sí, por. ¿Puesto? ¿Que tú te vas a Alicante o qué? No, no. Por... Digo, qué casualidad, esta semana justo te tengas que sí, ir. Sí, 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 a por lo de. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. No, pero es que, yo, es que yo, como creo que no va a pasar esta semana tampoco. Pues, verás, que, verás qué risa, ¿eh? <risa> Hombre, es, es, que como, es que como me ve haciendo, tío, el stream en la playa. Eh... Wow, eso, eso es histórico, ¿eh? Ahí con las gafas de sol, la sombrilla de espaldas. De, 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 sí, a espaldas Ya, pero el tema de las conexiones, todo, uf, no sé cómo irá todo allí, ¿eh? Pero bueno, ya armaré algo con. Algo haré, algo haré, sí. Dice Ibidin, ¿cuándo va a pasar, pesados No sé cuándo va a pasar. No, no. Yo, no, ojalá, ojalá lo supiera, lo supiera. ojalá te Ojalá te lo, lo supiera, decir. tío. Pasa mañana. Pasa mañana, si vuelvo, tal, eh. y ya nos preparamos todos, el 12 horas que os dije y hey. tal, y lo armamos aquí, pero como yo no tengo ni puta idea, no tengo información, y si la tuviera tampoco la daría, pues así está. Bueno, eh, el lunes vuelvo, no estoy mañana, no estoy pasado, y no estoy al otro, el lunes vuelvo. Muchísimas gracias a todos los que mmm, habéis estado por el canal, Eso y es. nos vemos, ¿vale? Y Ruliño, tío, abrazo fuerte, vamos gracias, hablando tío. y claro que a ver sí. qué pasa. A ver qué pasa, que tú... Tú sí que estás en la energy positiva. A ver qué pasa. A ver, Vaya, qué pasa. Veremos. Vamos con la RAID. Chao, chicos. Chao. Quique. ¿Qué? Una pregunta. Espera, que se está haciendo la raid, ¿eh? Cuidado, no sé qué sí, vas sí. a decir. Ah, vale. No, vale. no, se puede decir, se puede decir. Ah, vale. Eh, ¿Tú crees que yo me parezco a Arda Guller? Eh, es que tienes un rollo a Gaby y a Arda Guler. Pero sí. es que yo creo que Arda Guller y Gaby no se parecen entre ellos. Entonces... Es que es una mezcla, claro. <laughs> es que me lo dijeron el otro día. Entonces. entonces...